Ángel hola chauchos de YouTube, ¿cómo estás? Porque estoy en voz tanto bien, estamos aquí en un nuevo video en una nueva reacción para el canal. Esta vez estamos en una reacción especial, debido a que el día de hoy, barra ayer, en la mañana, Ski Mask The Slump God volvió finalmente. Después de años, después de mucha espera, después de tantas cosas que han estado pasando y a la vez no, últimamente con Ski Mask. Entonces, pues. Vamos a ver qué tal es el single de su próximo álbum que va a sacar. No recuerdo el nombre del álbum, pero obviamente está producido por DJ Skim. Entonces el día de hoy vamos a reaccionar a Skim Ask de Slum God. Es más, vamos a corroborar esta información que les acabo de decir. We got. Uh, el, álbum. el último álbum que salió fue en 2018, fue Stockley. Y eh, su mixtape salió en 2021. Ya unos cuantos ayeres, unos cuantos ayeres. Desde que no tenemos un material. Fuerte de Ski Mask. Tenemos sencillos y tenemos EP, sí, pero eh, no están mal, pero podrían haber sido un poquito mejores. Vamos a reaccionar al último sencillo que es Shibuya. Estoy bastante emocionado, estoy bastante feliz por el regreso de Ski Mask. En las próximas semanas voy a estar sacando un video hablando de, de él específicamente para que lo vayan a checar. Y pues yo creo que sin nada más que añadir por el momento. Vamos a escuchar Shibuya de Ski Mask de Slumpka. Okay. Oh damn. Outside in my lay. I've been with K you Outside in my lay. I just needed a resource. Already dog is ditch. i am still on the bluff the wire. They think I'm 50 cent. Only like Paul. low S go. Ok, ok, tenemos Shibuya. La verdad me gustó el instrumental. Lamentablemente, ayer, cuando estaba regresando a la universidad, me spoilé el instrumental. Lamentablemente, pero a pesar de eso, me encantó. O sea, de verdad, por ejemplo, Lil Lucifer en Pink Tape. A pesar de que a mucha gente no le guste la mayoría del proyecto, como es también mi caso. Hay algunas canciones que las hizo muy bien. O sea, por ejemplo, tenemos Werewolf, The End, A, Suicide Doors, Floor of the Face. O sea, son canciones que, pues, Uzi realmente. Uzi nada más hace trap y todo eso. Hacía como ese tipo de cosas. Pero no se atrevía a experimentar con otra cosa. Y eso es lo que quiso hacer con Pink Tape: experimentar más con su sonido, experimentar con otros géneros. Y realmente no le salió tan mal el resultado. Esto es solo un single, es solo un single, pero ¿se imaginan que así sea o que sea similar? O sea, que, que Ski Mask tome riesgos en este proyecto que vaya a sacar. Porque generalmente estoy muy emocionado por, por eso, porque Ski Mask, como ya les he comentado en, creo que en otras reacciones, me encanta, es uno de mis artistas favoritos, porque, o sea, el flow que tiene y la versatilidad que también puede llegar a manejar es bastante buena y es bastante amplia. Entonces, estoy bastante feliz, bastante emocionado, porque vamos a tener un nuevo proyecto. Probablemente es experimental, quién sabe, ya veremos. Pero realmente hay muchas posibilidades que, que pueden haber con este proyecto. Entonces, estoy bastante emocionado, genuinamente bastante emocionado. Porque, a ver, a mí no me disgustó el mixtape, no me disgustó. Siento que lo pudo haber manejado de otra forma, pero no siento que sea un mal mixtape. Igual los, los instrumentales son diferentes a lo que normalmente manejaba, están interesantes, las letras son un tanto similares a lo que normalmente maneja, pero precisamente puede tomar riesgos, puede arriesgarse, y ya lo ha hecho, porque por ejemplo en Mental Magneto y Lost in Time son diferentes. En Lost in Time y Mental Magneto, sobre todo en Lost in Time toma. Es más introspectivo en lo que hace en, en, en la letra de la, de la canción. Y realmente me encantó Lost in Time porque se muestra la vulnerabilidad de Ski Mask. Y es algo que obviamente no se ve todos los días porque gente como Ski Mask es mucho de. pues sus letras lo tratan. Ah, soy bien gangster, tal cual. Soy bien malote, no sé qué. Ski Mask me, me encanta. Me encanta porque hace lo que le da la gana muestra lo que le gusta y ya, pero realmente estaría muy interesante ver un lado un poquito más introspectivo de Ski Mask, un poquito más, o no necesariamente eso, sino algo más experimental, como este single que acabamos de escuchar, o sea, gen genuinamente me gustó el sonido, la letra, pues como repito, es algo que normalmente suele manejar, pero estoy bastante feliz, bastante curioso y emocionado de lo que nos puede llegar a mostrar. No recuerdo cuándo va a salir el álbum. Según yo, no falta mucho. Pero pronto se vienen varias reacciones bastante interesantes. Tenemos esto del álbum de Esquimazk. Tenemos el, el single también. Y el álbum de Metro Booming con Future. We don't trust you. O sea, güey, eso va a estar genial. Y eso, que Future y Metro Booming atrasaron el proyecto porque... Ya me corregirán los comentarios si no es verdad, pero según yo recuerdo, literalmente estaban en el estudio, se les fue la luz y por no guardar el como tal ciertos archivos se les perdió una muy buena parte del proyecto. Entonces, si eso no hubiera pasado, seguramente ya hubiéramos escuchado desde hace mucho ese proyecto, pero pronto se vienen cosas muy interesantes. Vultures 2 puede ser, quién sabe. Lo dudo bastante, pero a ver qué tal. Bull Tours 2, el álbum de Metro Booming y Future, el álbum de Ski Mask y algunos otros proyectos que seguramente estarán revelando las próximas semanas o que quiera yo escuchar, ¿no? Pero pronto se vienen reacciones muy buenas, muy interesantes y estoy bastante feliz de que finalmente Ski Mask vuelva, vaya a volver y en las próximas semanas también voy a estar sacando un video de Ski Mask también hablando específicamente de él y del por qué no ha sacado música, del por qué mucha gente se queja de él. No, es que no. Ya no le importa la música, es que qué le pasa, tiene que sacar música, es como de bro. Pero bueno, eso ya lo tocaré en su momento en su debido video. Pero bueno, gente, muchas gracias por ver esta reacción a Shibuya de esquemas de Slum God. La verdad me gustó bastante. Creo que la letra es bastante conservadora a lo que normalmente trata. El instrumental es diferente. Me gustó. Me gusta la portada. Y pues yo creo que le doy a este single. Un 8.5. Un 8.5 le doy a este single. La verdad me gustó bastante. Igual los singles que he estado sacando en, a lo largo del tiempo no están mal. Born the Hoods, Uga Buga. Eh, Florida Warrior me gustó mucho. También muy buenos memes de esa canción. Um, y cosillas, así de ese estilo que he estado sacando a lo largo del tiempo. Y la verdad me ha gustado bastante. Ah, también el, el, el remix de Life Goes On. Y todo ese tipo de cosillas, ¿no? Pero sí. ¿Ustedes qué piensan de este de este single que esperan del álbum que esperan de los álbumes que les mencioné y pues nada gente recuerden compartir el el video recuerden darle like comentar suscribirse compartirlo absolutamente todo por el strike que metió YouTube al canal de forma injusta pero bueno gracias gente por ver yo soy Ángel Gam nos vemos en otro video adiós